Carla Mosigo, buenos días. Queremos ya ver esos videos virales del día de hoy. ¿Cómo amaneciste? Hola, Catherine, muy buenos días. Muy bien, pues ya estamos a jueves, casi viernes, y no pueden faltar esos videos virales para que, mira, el día se nos vaya más rápido y pues disfrutar próximamente del viernes. Y no lo voy a hacer más de emoción, y les voy a platicar el primer video. Quiero que usted vea el primer video de esta fanática de la banda coreana BTS, que era su cumpleaños. Ella estaba bien contenta porque tenía su pastel de BTS y empezaron a cantarle las mañanitas y todo, cuando de repente ella y su hermano empiezan a notar algo extraño en el pastel. Pues resulta que no eran los chicos de BTS, era otro grupo ahí que sacaron de internet. Vamos a ver el video. No son 7 integrantes, no 9. ¿Qué, eso no son los BTS? Estos no son. No son. Ya por lo que no es. Pues no cabe duda que ese cumpleaños de esa chica jamás se le va a olvidar, ¿verdad? Y vamos a continuar con el siguiente video, que las mascotas son nuestras favoritas aquí en Tendencias, y es el caso de esta perrita que se llama Nina. No, que es una sensación en redes porque le rasca la espalda a su dueño, así como lo ven las imágenes. El dueño le dice: oye, Nina, ráscame la espalda, ráscame la espalda. Y mire, la perrita enseguida le rasca la espalda. Hasta hoy el video ya tiene más de 50,000 reproducciones en TikTok. Y no le voy a platicar más y vamos a ver el video. Rascame, Nina. Sí, rascame aquí el hombro. Ay, ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Ah, ya, Nina, gracias. Ya. Y ya por último, pues usted sabe que cuando uno entra al gimnasio, pues entre que le agarra la onda, los aparatos y todo eso, siempre pasan tragedias y siempre quedan registradas en el video, como es el caso del siguiente joven que estaba entrenando e inclusive tenía ahí alguien que lo estaba ayudando, y mientras estaba haciendo ahí el esfuerzo, se desmayó, no supo de él. Pero vamos a ver el video. Y así es, Catherine, los videos más virales de este jueves, que definitivamente dieron mucho de qué hablar. Mira, realmente ese último video, lo que le sucede al chico no da risa. Lo que sí da risa es la canción que le colocan de fondo a este video que veíamos. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando vamos al gimnasio, porque a veces queremos cargar de más, pero realmente nuestro cuerpo no nos da para eso. Todo se ve con el tiempo. Así es, el chico de plano se reinició. Se reinició en pocas palabras. ¿Sí? Y pues fue el esfuerzo que hizo, ¿verdad? Y aparte era el primer día en el gimnasio y todo. Y déjame te cuento que ya le hicieron memes. ¿A poco? Ya hay memes, ya todos en las redes tienen su rostro, así lo publican. Y pues ya se hizo viral el chico, ¿verdad? A raíz de esta tragedia. Ahorita lo voy a buscar en las redes sociales. Y mira, del primer video que nos presentaba la chica engañada con su pastel, yo veía hasta que se le quería salir la lágrima. ¿Tú qué viste, Carla? Sí, es que tú sabes que las fanáticas de las bandas coreanas son de hueso colorado. Uh-huh. Y los defienden y los quieren y todo. Y pues te imaginas un día tan especial y que a la hora de las mañanitas y todo, pues no era BTS, era quién sabe qué grupo. ¿Quién sabe? Eran 7 y decía el chico que debían de ser 9, ¿verdad? Así es. Y luego todos se parecen, ¿qué le hacemos? Tienes toda la razón, Carla. Queremos agradecerte por estos videos. Te vemos el día de mañana. ¿Cuáles son tus redes sociales para que las personas vayan a seguirte? Así es, Catherine. Me pueden buscar como Carla Mosigo en todas las redes, en Twitter, en Instagram, YouTube y claro, también en TikTok. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Que tengas buenos días. Nos vemos.